Viajar en el tiempo, capítulo 2. Vayamos a la hemeroteca. ¿Hemeroteca? Will abrió los ojos de par en par al leer. Terry Granchester, hijo del fallecido duque Granchester, sigue en disputa el título real. La duquesa habló después de tantos años. Confesó que el duque, antes de contraer nupcias, tuvo amoríos secretos con la actriz Eleanor Baker. Dios, ¿qué sucedió? ¿Interferiste con algún acontecimiento en la vida de tus padres? ¿Evité que castigaran a mi madre? No, esto no puede estar pasando. Debe ser una mentira, leyó. Candice Hartley, prometida del hijo del fallecido duque, cayó en una profunda depresión. Continúa hospitalizada. Will tomó otra revista. Era de negocios. La fortuna de los Andry ha pasado oficialmente a manos de los Ligan. Se presume que el octogenario William A. Andry, cuya persona nunca se le conoció, falleció de causas naturales. El corazón de Will se aceleró. Se trataba de una infernal pesadilla. Sus manos sudaban. ¿Sus padres separados? Le era imposible creer que debía reparar el daño a causa del tiempo. Como sea, lo lograría. Tranquilo, muchacho. Iremos al pasado y repararemos lo ocurrido, dijo el doctor Martín, mostrándole empatía a la vez que lo abrazaba para darle valor. ¿Ya montamos en el auto? Debemos evitar que encuentre con mi madre. No. Es contraproducente que veas a tu otro yo. Puede desatarse una paradoja intergaláctica que puede terminar con la destrucción del universo, explicó con los ojos hiperabiertos con la mirada fija. Ok. Estoy exagerando, pero nunca se sabe. Bien será. Ver qué sucedió después de mi partida. Iremos al Festival de Mayo. Vayamos a 1914. Candice White lucía radiante con su traje de hada color verde mente. Entre la multitud se presentaba un chico alto de ojos azules cielo, el cual atrajo su atención de varias muchachas ante ella, la de Eliza Ligan, quien no dudó en acercarse. Hola, te daré el placer de bailar con una hermosa dama, como yo. Lo siento, Eliza, pero es mi invitado. ¿Cómo? Preguntó Eliza, quien se quedó atónita por la sorpresiva intervención de Candy. Esa resbalosa mocosa muerta siempre se queda con todos los que me gustan. No se lo permitiré. Candy, mi hermosa princesa, ¿cómo supiste que era yo? Tus ojos y tu dulce sonrisa son incomparables, expresó risueña. Eres muy divertida. Ambos bailaban felices por un momento y se olvidaron del resto de los asistentes, hasta que la petición de Terry los trajo de vuelta a la realidad. Me permitiré bailar con la dama. Desconocía esa faceta tuya de caballerosidad. ¿Puedo ser galante? Hasta con los descendientes de los monos. Albert trató de suavizar el ambiente. Terry, todos los humanos descendemos de los simios según la teoría evolutiva de Charles Darwin. Pero Candy no evolucionó. Terry, eres un insoportable. ¿Burlarte de una dama? Dijo Candy con enojo. Oh, ¿de cuál? Candy salió corriendo. Albert y Terry fueron tras de ella. Resultó muy habilidosa para perderse la mirada de ambos. Se adentró del bosque. Terry encontró a Candy, quien lloraba. Candy, te creía más fuerte, pero eres una débil que llora ante cualquier crítica. Eres un patán, Terry. Eres intolerante. Relájate. Están tocando un vals. ¿Te parece si bailamos? Además, ese es tiempo de vals de Chayanne. ¿De Chayanne? Preguntó haciendo una profunda reverencia. Candy aceptó porque la música le hizo recordar a Anthony. Terry se detuvo y la besó inesperadamente por unos segundos fugaces. Pues Candy lo apartó bruscamente para darle fuerte bofetada, quien más tarde él le devolvió con más fuerza haciéndola caer. Will iba a intervenir, pero el doctor Martin lo detuvo, diciéndole que lo mejor era dejar que todo siguiera su curso natural hasta saber en qué parte del tiempo cambiaron sus destinos. Albert estaba angustiado
se encontró con los muchachos Annie, Patty, Archie y Steve, quienes le ayudaron a buscar a Candy. Cuando la vieron otra vez estaba sucia de fango. ¿Quién te lastimó? De seguro fue ese estúpido aristócrata. No, Archie, todo está bien. Vayamos a la fiesta, quiero bailar, expresó con una sonrisa. Ese día Candy y Albert habían compartido juntos la fiesta de manera mágica y sorprendente. Por más que Terry quiso acercarse a ellos, Candy hacía cualquier cosa para eludirlo. Albert comprendió su actitud, para nada le pareció las burlas que le hizo a su pequeña. Es una mujer y merece respeto, se decía una y otra vez. Por tal razón, desistió la idea de ir a África para probarse a sí mismo que él podía salir adelante sin el apellido de su familia. Candy necesitaba de su compañía. Al finalizar la fiesta llegó el momento de despedirse. Ambos se dieron un abrazo prolongado. De cero distancia entre ellos, asunto que les pareció inadecuado a las hermanas del Colegio San Pablo. Sin embargo, por ser un día especial, se abstuvieron a hacer cualquier reclamo. El tiempo pasó. Will y el Dr. Martin aún no encontraban la falla, por lo que avanzaban en el tiempo e indagaron más. En cuanto a su familia, tu madre se fue de vacaciones a Escocia. Tu padre solicitaba informe constante de ella, pero aún así temía dejarla sola, por lo que decidió quedarse en Inglaterra. Tu madre culminó sus estudios. La relación entre ella y Terry mejoró, por lo que se comprometieron en matrimonio. Tu padre, al poco tiempo, reveló su identidad a la familia antes de hacerlo público ante la sociedad. Realizó un viaje de negocios a Inglaterra. El tren donde viajaba explotó, dejando miles de muertos. Will, tu padre. Capítulo 3. Will, tu padre ha muerto, me dijo uno de los empleados de confianza de la Villa de los Andri. No, mi padre no. No puede ser. Yo soy vivo, es incongruente, decía ante llanto y desconsolación. El doctor Martín trató de controlarlo. Cierto, tú vives. Tu imagen sigue en la foto. Me contaste que él había tenido un accidente en un tren. Sobrevivió. Pero ahí está su tumba. No sé. No sé qué pensar ni cómo actuar. Tranquilo. Tendremos una solución a todo esto. Según las indagaciones, tu madre quedó muy afectada. En nada recupera la conciencia. La actitud de su prometido ha sido severa. ¿Cómo? Preguntó limpiándose las lágrimas. Un empleado de confianza ha dicho que después de la muerte de tu padre, ella fue desterrada de la mansión por los Ligan. La señora Elroy, en total vulnerabilidad, accedió a las peticiones de su hijastra. Terry, al ser su prometido, la escogió y la acogió en su hogar. Pero no cesan las disputas entre él y su madrastra. La villa es el epicentro de la guerra. Fuertes improperios son el plan, el pan nuestro de todos los días. ¿Por qué hace silencio? ¿Qué más ha sucedido? Lo interrumpió por acabar con la paz de tu madre. Fue la incomprensividad de su prometido. Aparentemente, se quejó de su incesante llanto por la pérdida de tu padre. Él le dijo que debía reponerse como él se había sobrepuesto a la muerte de su padre. No bastó con ello. Le recordó que por quedarse junto a ella, él hizo a un lado su sueño de ser actor, que es realmente su felicidad. Will no aguantó más. Decidido fue en busca de su madre. Entró sin servicio al centro de salud. Su corazón se contrajo al verla ojerosa, en total delgadez, en completa palidez. Parecía un zombi. Se acercó a ella. En susurro le dijo, haciéndole a un lado un mechón del cabello que cubría parte de su rostro. Mamá, mami, ¿qué te he hecho con mi imprudencia? Te he separado del hombre que has amado en la vida. Sin pensarlo te lastimé. Jamás debí interferir en sus vidas pasadas. Candy lentamente abrió los ojos, aún con la visión borrosa. Logró reconocer al muchacho que tenía enfrente, haciéndola sonreír inmediatamente de alegría. Débilmente expresó Albert, «Llévame contigo a donde quieras, yo iré».
trataba de alzar los brazos, pero le era imposible. Su hijo le habló dulcemente con la intención de hacerle reconciliar el sueño nuevamente. Al mirar que se durmió, le dio un beso en la frente para emprender su camino. El punto en que causó todo el desastre temporoespacial. Ya la vi. Debo evitar que él acuda a la fiesta. No solo eso, él deberá creer que Terry la protegerá, que ella es feliz junto a su compañero de colegio. Debe creerlo, es importante que él se vaya a África. Tu madre debe abandonar San Pablo y convertirse en enfermera. Todo debe seguir su curso natural. De ello dependen varias vidas. Será difícil, pero no imposible. Ambos llegaron a la entrada del colegio, pero ahora les tocaba pensar cómo hacer para que su padre no entrara. Capítulo 4. ¡Hey! ¡Doc! ¡Ahí viene! ¿Qué hacemos, Will? Señaló con el dedo índice extendido. El doctor Martín de inmediato le bajó el brazo para no captar la atención de los asistentes. Debemos distraerlo. ¿Cómo? Lo tengo. Dijiste que él es altruista, por lo que le ayudará a cualquier ser viviente que lo necesite. Sí, cierto. Lo tengo. Dijiste que él es altruista, ¿no? Fingiré una dolencia. Me apliqué algo de colorante en el cabello para que en el futuro, que nos conozcamos formalmente, no ate cabos. Will arqueó una ceja. Pues el color del escaso cabello del Dr. Martí se podría confundir con lo de un pavo real. Tuve pronto a ocupar el lugar de tu padre. Pase lo que pase, deja que todo siga su curso. Entendido. Will, con un traje similar al de un mosquetero de la edad medieval, hizo su entrada en la fiesta, pues no halló un traje mejor para la ocasión. Allí se le acercó Elisa Ligan, repitiéndose la escena anterior. Elisa es una atrevida, expresó un poco molesta Candy. Will solo asentía con la mirada. Nada más debía esperar que llegara el hijo del duque con sus impertinencias y él podría irse tranquilo. Albert, te noto diferente, estás como en otro mundo. Normalmente carcajeas por mis ocurrencias, ¿sabes? Por alguna extraña razón se me hizo difícil reconocerte. Candy bailaba mirando a sus ojos azules. ¿Notó? Noto diferente tu mirada, tu sonrisa. Es extraño. ¿Me permite esta pieza? Nuevamente se repitió a sí mismo el episodio donde Terry se burlaba de la feminidad de Candy. Y esa salía corriendo. Por más que Will trató de parar aquella bochornosa situación para su madre, le fue difícil. Ella debía pasar por todo aquello. Albert debía creer que Terry la cuidaría. Debía ir a África. Desde ahí le enviaría la carta que la empezaría de un modo u otro a sentirse atraída por la profesión. Más adelante le permitirían a sus padres estar juntos. Elisa debía exponer a Candy junto a Terry, en el establo ante la madre superiora. Por más que le doliera la situación, para ese momento era vital para Candy, quien debería convertirse en enfermera y estar al lado de Albert. Al encontrar nuevamente a su mamá al lado de sus amigos, Archie, Patty, Steer y Annie, se acercó. Le extrañó no ver al Dr. Martin con información de su padre. De pronto, vio que entraba su padre. Disimuladamente se apartó. Candy se sorprendió. ¡Albert! Tu traje de hace rato era diferente. ¿Ah? Bueno, me pareció, soy muy despistada. ¿Me invitas a bailar? Claro, Candy. Alrededor de ellos, se podía ver cómo la felicidad en aquel instante se volvía. Will contempló la maravillosa escena. Ay, suspiró al saber que al fin ambos en el futuro estarían juntos para no separarse más. Afuera se encontró con su alocado amigo el Dr. Martin. ¿Misión cumplida? Sí, Dr. Martin, dijo sacando de su bolsillo la fotografía de en el futuro. ¿Qué es todo esto? ¿Estoy enferma? Preguntó Candy sorprendida. Mamá, papá, feliz aniversario. Will, ¿estás bien? Mejor que nunca y ahora en adelante estaré dichosa de conocer todos por lo menos de su unión como marido y mujer. Todos los pormenores bienvenidos sean. ¿Hijo, estás seguro? Preguntó Albert arqueando una ceja.
Sabes que tu madre puede durar una eternidad detallando cada situación que vivimos. No exageras. Hay que cosas que no contaré al detalle. Yo guiñándole un ojo. En ese caso, tráele los refrescos. Esto va para largo. Will, tu padre fue a la fiesta de mayo, estaba tan feliz. Pero hubo algo que me llamó la atención. Por un momento, tu padre no era tu padre. Will carraspeó enseguida. Creo que mi mente me jugó una travesura debido al poche que ingerí. Aunque había discutido con el gran actor Terrence Grandchester, mi día fue uno de los mejores. Y la parte, tu padre también. Después del baile, él se marchó. Esa noche dormí tan feliz. ¿Viajó a África? ¿África? ¿A África? No, África no. Pues sí, al saber que tu padre admiraba a una enfermera, me comenzó el deseo de ser mejor que ella. Y lo fui. Pude cuidar a tu madre cuando llegó al Hospital Santa Juana. Me sentí tan triste. Will escuchaba a detalle el relato de su madre con gran felicidad al saber que nuevamente volvieron a unirse. Todo lo que pasamos, todo lo que vivimos, suspiró Khan, valió la pena, porque juntos alcanzamos la felicidad. Y en una de las noches en las que vivíamos en el río Avon, tu padre y yo concebimos a tu primer hermano. Me acuerdo. Mamá, eso no me interesa oírlo. Te lo dije, hijo. Y así. Ellos viajaron en el tiempo y alteraron el tiempo. Y conocieron a Cuca cuando era pequeña. Y a Sophie Cruz. Y también a Odette, la chica de Terry. Cuando eran unas niñas pequeñas, jugaban con carritos. Pero cometieron un pequeño error. Y tuvieron que devolverse el tiempo para acomodar todo. Y todo fue acomodado por esos chicos que viajaron en el tiempo. La moraleja es no jugar con el tiempo. Pero lo más bonito resaltando es que la moraleja de todo esto es: tú eres el dueño de tu propio futuro. Recuerda, nosotros tenemos un sinfín de posibilidades. Un reguero de futuros alternos. ¿Qué sería si yo hiciera tales cosas? ¿Y si yo hiciera otras cosas? ¿Qué pasaría si el día de mañana dejo de hacer exactamente lo que hacía ayer y hago cosas diferentes? Pues el rumbo de mi historia va a cambiar. Tú eres el dueño de tu destino. Fin.